Desde un punto del planeta, los corresponsales Saps Grupero traen para ti el reporte. Pues sí, novedades en el show, canciones que a lo mejor no han escuchado todavía en vivo, las tenemos ahora ya montadas en el show y pues lo importante, ¿no? Que tenemos mucha ganas de divertirlos, de que la pasen bien, esperamos lograrlo y pues como cada año, ¿no? Ya se vuelve una tradición que Banda MS desde hace no sé cuántos años, no sé si son 10, 11, no recuerdo, ya a la fecha consecutivamente para Banda MS es un honor estar acá en nuestra segunda casa que es Guadalajara. Aquí nos vieron nacer, aquí nos vieron ir creciendo en todos aspectos, hasta en peso. Entonces estamos muy muy contentos de regresar acá. Probablemente lo más seguro es que sí lo retornemos para el show, porque estará bien, ya que hacemos algo de acústico, podemos meter ese homenaje, pequeño homenaje, que lo hacemos con todo respeto y con todo cariño, con mucho, sobre todo con mucho respeto, ser sincero. Yo lo único que sé es que hay pláticas ya para poder hacer algo. No sé si qué canción va a ser, si va a ser un video, si va a ser una participación, no sé de qué manera. Pero hay pláticas para hacer algo. Yo me siento así como toda la gente, la expectativa de ver qué va a ser. Porque escucha medio loco, pues de un polo a otro, banda y lo que es el hip hop y el rap. Entonces vamos a ver. Lo que sí es que tiene que ser algo bonito. El señor tiene mucha calidad y nosotros estamos dispuestos a colaborar con él. ¿Ustedes van a jalar Snoop Dogg al regional mexicano? Eso sería lo ideal, que la gente, los seguidores de él, empiecen a escuchar música de banda, que sabemos que, pues se puede, si le gusta a él, que es de los íconos del género, creo que le puede gustar también a más gente. ¿Ustedes echarían un rap en inglés? Mi compañero bueno para rapear, ¿En inglés? Bueno, quise decir por supuesto. No, la neta yo bueno, no. Bueno, pues subirlo aquí. A mí no. Todo sería en español. Todo en español, sí. Todo el disco, sí. Ya estamos haciendo algunas guías, ¿Colaboraciones habrá? Sí. Bueno, no, colaboraciones no sabíamos aún. No sabíamos. Hay un tema que estuviera padre hacer una colaboración. ¿Cómo que, con quién les gustaría? Con muchos. Pero que vengan el disco de la MS. Ajá. ¿Qué compositores? ¿Alguien que ustedes Alejandro les Fernández. Ah, wow. Podría ser, imagínate. Estaría un reggaetón. A ver qué pasa, ojalá que nos esté viendo la cámara para que. Como un perreano. Este año le fue muy bien. Viene un trío con Jennifer López. Pues. ¡Ah! Pero de qué estamos hablando. Pero no se les va a olvidar la canción como a Maluma. No, por supuesto que no, nosotros sí estudiamos. Lo que significa el que una banda esté en el Madison Square Garden, el que banda de MS esté en el Madison Square Garden fue un suceso para nosotros, un lugar tan emblemático, un lugar tan importante en muchas áreas, en los deportes, en el espectáculo. Hoy que banda de MS estuvo ahí, a nosotros nos llenó de mucha alegría, de mucho orgullo, el saber que estamos representando la música mexicana de esta manera y que hay mucha gente que no es mexicana que empieza a sumarse a la fila de seguidores de Banda MS y en esas ciudades, en lo que es el este de Estados Unidos, se ve mucho la presencia de gente centroamericana, sudamericana, que empieza a gustar la música de Banda MS y se comparte el público hasta en un 60-40, 60 mexicanos, 40 centroamericanos y sudamericanos, y eso nos tiene mucho orgullo. Esto fue el reporte exclusivo. Corresponsales, Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.